Antes de empezar con el video, mandaré los saludos del video pasado. Un saludo para Ritox, un saludo para Strong Luigi, GeoForce World, Torrex18, también uno para Walter White, para el Gran Salva, Jorgita139, Mustache, Chino, HDGon15 y para Jesús Moreno Pérez. Si quieren más saludos próximamente, haré una publicación en mi canal. Todo aquel que comente lo saludaré en el siguiente video. Dicho esto, empecemos. Mucha gente en mi Discord Únete. me ha estado pidiendo que hable de la beta de Half-Life 2, un tema muy interesante que abre las puertas de un universo descontinuado, el cual era mucho más oscuro. Pero como sabrán, el juego fue hackeado y se perdió gran parte de las cosas, y en su lugar recibimos Half-Life 2. Este tema que me gustaría traérselos al canal, pero yo considero que si vamos a hablar de la beta de la secuela, primero tenemos que ver la beta de la precuela. Tommy, nadie te pidió la beta de Half-Life 1, solo la del 2. Bueno, en mi humilde opinión, si las cosas se van a hacer, se van a hacer a mi manera. Half-Life 1 tiene varias versiones, hablando de parches y ports. Unos cancelados como el port de la Sega Dreamcast. Este no se realizó debido a las bajas ventas que estaba obteniendo la consola, ventas que ocasionarían el declive del mercado de las consolas para Sega. Un dato curioso que me gusta compartir es que era posible encontrar el CD de Sonic Adventure cuando rompías una caja, pero bueno. Me estoy desviando del tema. Regresando a las versiones, podríamos incluir las betas y los mods. Aunque claro, a los mods no les queda del todo bien el término versiones, ya que esto es para lo oficial, pero si juntamos estas dos cosas, obtenemos lo que buscamos. Atención, todo el mod que se mostrará a continuación no fue hecho por mí. Todos los créditos están dirigidos para Cobalt57 y su equipo de desarrollo. Una vez dicho esto, continuemos. El recorrido de Gordon Freeman empieza en el segundo capítulo del juego original. Podemos notar a simple vista que los detalles eran menores. En donde se supone que iba a ser la sala principal o la recepción, solo es una simple bodega llena de cajas con un guardia cuidando. La parte del tren ha sido completamente eliminada. Esto pienso que está bien, pero a la vez no. Bien porque no nos tenemos que tragar otros 5 minutos de no poder hacer nada, pero mal porque la verdad me hubiera gustado ver qué había en la beta, si es que realmente hubo algo, unos cambios de texturas o nuevas zonas. Realmente el primer capítulo no tiene mucha diferencia con el juego original, solo unos cambios de texturas y una que otra cosa que no estaba antes ahí. Hablaremos de los primeros NPCs que nos encontramos en la campaña, los guardias y los científicos. Los guardias se ven más viejos y más cuadrados, honestamente prefiero la versión final, y los científicos, digamos que se ven un poco. Bueno, seré directo, están horribles. Estoy feliz de que estos sean la versión final. El traje de protección, pienso que mejor en vez de solo pintarlo de rojo, pudieron haber puesto el traje de la beta. Ya saben, iban el motociclista espacial. La cascada de resonancias ahora tiene un leve cambio, ahora es un dispositivo de portales. De ahí el nombre del siguiente capítulo. Y ahora que lo menciono, todos los capítulos de este mod tienen un diferente nombre, a excepción de Ética Dudosa. En el siguiente capítulo fue el que personalmente noté más cambio, siendo el tercer capítulo más largo del juego. Complejo de oficinas, ahora es un laberinto. Miren nomás lo que se muestra si salimos de la realidad para ver el capítulo entero. El capítulo tenemos elementos hostiles, no cambia demasiado. Eso también aplica para los EQ, ya que no sufrieron muchos cambios, pero aquí vemos una cara familiar. El EQ super pesado que hemos visto en Sven Cop está aquí. Sigo sin saber cuál fue el verdadero motivo de su eliminación. Me habría gustado mucho tenerlo como enemigo. Los EQ pueden ser un poco repetitivos con MP5 y Shotgun nomás. Un arma más pesada no vendría nada mal. Blast Pit. Es uno de los capítulos que también tuvo muchos cambios durante la beta. Las zonas de activación se ven bastante diferentes y el camino hacia ellas son completamente diferentes. Hasta cierto punto es una nueva experiencia, ya que tampoco son los mismos sustos, hay más y en lugares diferentes. Muy bien, ya para pasar al siguiente capítulo. ¿Qué? Ah, Football o Power Up. Es el último capítulo que está terminado. Puedes pasarte el capítulo completo hasta que. Oh, sí. El carrito no funciona. Honor Rail ha sido completamente eliminado y se fusionó con Power Up, haciendo que esta parte no dure nada.
apenas subimos el elevador con el carrito. O no, tenemos que usar Noclip. Y ya nos encontramos con el cohete. Los siguientes capítulos, que son Apprehension, Residual Processing y Questionable Ethics, tienen muchas zonas nuevas, haciendo que sea una nueva experiencia. Aunque muchas partes siguen estando incompletas. Surface Tension apenas sí tiene mapas, pero no puede ser completado. El juego sigue en desarrollo, y el creador creó un apartado en discusiones donde pone información de cada capítulo, donde nos informa cuál está completamente terminado y si se puede completar. Y si vemos en la lista y llegamos a una conclusión, el juego llega hasta ¿complejo de oficinas? Ok, este post fue creado hace 2 años. Por lo que no es de extrañar que hayan avanzado con el juego demasiado, al punto que sí es posible acabar con este capítulo, y lo jugué hasta este punto. No es posible terminar el juego porque llega hasta Footfall o Power Up, que es lo mismo, ya que sin el carro no se puede avanzar, pero lo raro es que el juego sigue si no clipeamos. Podemos llegar hasta Surface Tension, pero solo llega hasta ahí. Ahora que acabamos con el recorrido, vamos con las armas. Ahora se ven menos detalladas, obviamente, porque es una beta. La pistola tiene ese silenciador que permanece en los archivos de la versión final. La MP5 tiene un diferente sonido, la shotgun se ve más brillante, el RPG ahora aparece en este apartado y toma un aspecto muy diferente. La arma de los Alien Grunts a veces saca proyectiles azules, el Chumtoad hace una aparición y funciona como un cebo. Los enemigos realmente no hay muchos nuevos. El Panther Eye es el que llamó más mi atención, ya que nunca lo había visto en acción. Ni siquiera lo había encontrado en un mapa de Svenkov, porque seguramente lo está. Es realmente peligroso y tiene mucha resistencia. Tiene casi el doble de vida de la que tiene en Bullsquid, y es demasiado rápido. Los zombies aquí tienen un aspecto diferente. Bueno, todos los aliens lo tienen, pero el que destaca más es el del zombie porque se ve más primitivo. Mientras revisaba la discusión que hizo el creador, pude ver donde habla sobre tensión en la superficie. Aparte de mencionar que no está acabado ni se puede completar, deja 2 comandos de mapas que pueden ser usados en la consola. Así que podríamos decir que son mapas bonus. No tengo armas, mi sensibilidad está al culo. Nada, no, está bien. Ok, para empezar, pues voy a ponerme armas porque si no, como juego. Creo que esta parte está en Steam. Oh. Sí, de hecho, esta parte está en Steam. Lo muestran como una imagen así. Pero, ay, tengo. Ah, no, pensé que tenía el salto largo. Fuck. Se me complicó ya. Ok, ¿por qué tengo tanta vida? ¿Es tan fácil esto? ¿Qué pasa? Sí, hay algunas cajas que todavía no están programadas para romperse. Lo supuse porque pues es un mapa de prueba, no es... Es más, ¿cuánto que está? Tampoco explota. No, tampoco. Ok, eso es interesante que las cajas explosivas no exploten. O sea, explotó primero la mina láser y... ¿Ah? ¿What? No, no explotan, ok. Ok, el juego de mierda decidió no aceptarme el noclip. Pero en sí ese es el mapa, no es mucho, simplemente es... Puto perro de mierda. What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué? Repito, es un mapa beta. No hay nada que hacer, simplemente no se puede avanzar. Ok, nuevamente no tengo armas, así que vamos a activar los cheats y impulse 101. Ok. Oh, wow, parece que esto sí va a estar en el modo historia. Esto de Missing Future es como... Aún no ponemos el mapa que va a ir antes de esto, así que... Wow, bien. Bien por eso, así que... Ah, así. Oh. Ok, están peleando. Ay, me están cayendo las bombas a mí. ¿Quién está allá? Oh, shit. Amigo, yo reconozco esto.
Y me hizo mierda. Que realmente que me pongo a pensar, es raro que apareciera, pero no sé por qué realmente nunca apareció en el juego. No sé por qué lo habrán eliminado y lo habrán dejado en el juego original. Y no matan al puto Gargantúa. Ok. Wow. ¡Ey! ¿Alien Grunts? Primera vez que veo a Alien Grunts en el juego y se ven casi igual. Oh, ¿quién está tirando rayos? ¿Qué es eso? ¿Es Niland? ¿Es un Alien Controller? The fuck? Déjenme a mí, esto es conmigo y los aliens. Es conmigo y los papus. Déjenme, me doy más balas porque obviamente el juego no me está dando nada. Au. Acabo de ver una cabeza de polla. Creo que es Mr. Friendly. Ah, es. ¿Cómo se llamaba? Kingpin. Algo así. ¡Ah! ¡Ah! ¿What? ¿Me regresó? ¿Me regresó la bala? Ojeana. ¿Me tiró un portal? ¿Como Niland? ¡Ah, no! ¡Me está tirando rayos! ¡Qué hijo de puta! ¡Me regresan las granadas! ¡Ay! Está muy roto este capo. Ah, ya se murió. Pensé que tenía más vida. Muerto, Kingpin. Te vamos a matar, cabrón. Te vamos a hacer la rematación. Cachingas a tu madre. No mueres tú. Ahí está. Entonces. Balas. Sí dan balas. Ay, ay. Nice. Muéranse, que no me ayudaron para nada en la batalla. Todavía. ¡Ah! ¡Cabrón! Amigo, ni estaba vivo, queda simple que eso. Le puedo quitar la cabeza a los cadáveres. Eso lo acabo de descubrir. Bueno. Ah, ok. Esta imagen que está aquí es literalmente la del último mapa. Ni siquiera la cambiaron. Pero está bien, entiendo que es un mapa de prueba. No voy a romper las bolas. Solo voy a ver si puedo continuar. Sí, sí puedo. Vamos para allá. Amigo, ¿en serio puedo continuar? Ok. No le pusieron la textura de que se vea transparente. Miren, ya con esto no creo que vayamos a continuar. En efecto, señores, no se puede continuar. El juego todavía le falta mucho.